Bueno, primero, disculpe del caso de un problema de conectividad. Y bueno, vamos a hacer la sesión de conociendo el RP de Microsoft. Mi nombre es Juan Rafael, soy consultor de Microsoft en MSP. Actualmente trabajo para un call partner de Microsoft acá en Perú. Y bueno, la sesión de hoy es un poco explicar lo que es el RP y cómo es que Microsoft tiene sus soluciones para ayudar a las diferentes necesidades que tienen las empresas hoy en día, ¿no? Un poco buscando y solucionando los retos que se presentan en la competitividad empresarial y más que nada en la gestión empresarial de recursos. Okay, entonces empecemos con la definición o quizás con la evolución de los sistemas de planificación. Desde los años 60 hasta los 90, ¿no? Ha habido una serie de evoluciones en cuanto a los sistemas de control, los sistemas de plan de producción, de abastecimiento, que se llaman los MRP. Okay. Y luego en los 80 salió digamos, el MRP2, que es la evolución del MRP, que es el control de la producción, además de la planificación, ¿no? Y todo el tema del abastecimiento también tenemos que ver con la distribución, ¿no? Sin embargo, un tema crucial para toda empresa es la parte contable, la parte financiera. Entonces, el ERP agrupa, ¿no? La parte de financiera, la parte de la gestión de los proyectos, de los recursos humanos, y como fin es un sistema integrado que agrupa también la parte de los MRPs. ¿Okay? Entonces, definiendo ya el concepto de ERP, como pueden ver en pantalla, los sistemas ERP son sistemas de planificación de recursos de la empresa. ¿Okay? Son sistemas de gestión de información que integra y automatiza todos los procesos dentro de un negocio, dentro de una empresa. Bueno, entonces esa es la definición como tal de un ERP. ¿Cuáles son los objetivos del ERP? Los objetivos principales de los sistemas de ERP es optimizar los procesos empresariales, ¿okay? Tener mejor tiempo de respuesta, tener la información disponible en cualquier momento, y que sea una información actualizada y depurada, que sea confiable y oportuna, más que nada, ¿no? En todos los, digamos, en todos los procesos que involucran, que competen esta empresa. La posibilidad de compartir información, ¿no? Información está disponible para todas las áreas y tiene que ser una información muy bien integrada, ¿no? Y también hacer todo el proceso de reingeniería para eliminar todos los datos y operaciones innecesarias, ¿no? Entonces, estos son los objetivos que debe cubrir cualquier ERP. El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes de negocio, tener tiempo de respuesta rápido a sus problemas y un eficiente manejo de información que permita a nosotros tomar las decisiones oportunas y obviamente bajar los costos totales de operación. Y además, este es el propósito fundamental del ERP como tal. ¿Cuáles son las características que ustedes han encontrado en un ERP? Las características son que uno que es integral, eso quiere decir que va a permitir controlar los diferentes procesos de la compañía, ¿no? Estamos hablando de contabilidad, financiero, inventario, compras, ventas, ¿no? Entonces todos los procesos tienen que ser integrados, ¿no? Tienen que estar relacionados entre sí, compartir información entre todos ellos. Tienen que ser modulares. Modulares se refiere o que se entiende que una empresa está compuesta por un conjunto de departamentos o áreas de trabajo. Entonces ellos tienen que compartir procesos, tienen que compartir información. Una ventaja de los ERP es que, de acuerdo a la cantidad, digamos, hay empresas que solamente quieren la parte administrativa, ¿no? Digamos, la parte de financiera contable, la parte de sus compras y ventas, y un poco de su inventario de las entradas y salidas, ¿no? Pero hay empresas que también hacen producción, que producen. Entonces ellos también tienen un control de toda su producción y toda su distribución, ¿no? Entonces, según, digamos, las necesidades que tenga la empresa, va a poder adquirir módulos, ¿no? Entiéndase como módulos, digamos, el módulo de compras, todo lo que tenga que ver con compras, proveedores, cuentas por pagar, etcétera. Toda la parte de ventas, entiéndase ventas con toda la parte de clientes, sus vendedores, toda la parte de cuentas por cobrar, ¿no? Parte financiera, entonces la parte contable, la parte de la cuenta, la parte de activo fijo, la parte de consignaciones bancarias, toda la parte bancaria. Entonces, cada una de las partes son módulos, ¿no? Entonces, si se puede decir a la empresa, pues compran los módulos que ellos van a necesitar trabajar. Todos ellos debidamente integrados.
Cuando se le tiene con un ERP también, aparte de ser modular, ¿no? Tiene que también ser adaptable, es en el sentido de que los ERP tienen que permitir configurar y parametrizarse de acuerdo a las realidades de un país, ¿no? Y también de la empresa, ¿no? De un país, ¿por qué? Porque un país está determinado o está ajustado a las normas tributarias, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, sería SUNAT, ¿no? Entonces, este ERP tiene que cumplir o satisfacer las necesidades que exige la SUNAT, ¿no? Llámese pues el DAO, toda la parte de los PDTs, los impuestos contables, etcétera. Entonces todo eso tiene que ser perfectamente ajustado, ¿no? Y aparte la misma empresa también tiene su forma de trabajar, su propia, digamos, su propia, cómo ellos hacen sus compras, sus ventas, qué descuentos manejan, etcétera. O sea, cualquier forma que ellos tienen de su trabajo del día a día como empresa, sus prácticas que tiene, también tiene que ser ajustados. El ERP tiene que ser flexible, ¿no? Tiene que adaptarse a esas necesidades de la empresa como tal y también del país donde está instalado o localizado. Otras características que es un poco más técnicas, que es una base de datos centralizada, donde tengo toda la información, ¿no? Obviamente, en el caso de Dynamics, vamos, lo voy a explicar cómo lo maneja, cómo se trabaja. Los componentes del ERP todos se interactúan entre sí, ¿no? Consolidando así las operaciones. Bueno, tienen que ser los datos íntegros por una parte. Bueno, hay algunas cosas más que se pueden ver en la pantalla, que es importante para los bueno, personas que estaban trabajando con ERP o quieren implementar un ERP o están trabajando en un ERP, ¿no? Como pueden ver aquí, esta es una lámina más que nada ilustrativa. La idea aquí es mostrar que cada módulo, el módulo financiero, el módulo alimentario, todos ellos, que tienen obviamente a su grupo de personas que operan el día a día, pues se van a integrar en un sistema, ¿no? Entonces este sistema es el ERP. Acá donde se centraliza el consolidado toda la información para ser sostenible e integrado. Ahora, el CRM, en algunos ERPs traen un CRM embebido, ¿okay? Otros solamente tienen toda la parte de core financiero, la parte de MRP y producción, pero no el CRM, ¿okay? Ya que generalmente el CRM es un, digamos, un producto o una serie independiente. Digamos, si vamos un poco a los mitos y realidades, muchos dicen, si yo compré los módulos como parte del paquete, por lo que el costo de implementar, implementar los CRM será mínimo. Entonces, esto no es tanto cierto. Todos los ERP requieren un proyecto de consultoría para ser implementado, ya que lo que se suele hacer en las empresas es, por parte de la consultora que va a implementar y que tiene los especialistas necesarios, tanto los técnicos, ¿no? Que son los que ven la parte de infraestructura, los servidores, la conectividad y todo lo demás, tanto los de desarrollo, que van a hacer obviamente los ajustes según las necesidades, las modificaciones al ERP para las necesidades que tenga la empresa y también la localización, ¿no? Y localización, entiéndase, lo que les comentaba al comienzo, es cumplir las normas tributarias de un país, ¿no? Y también está la parte de los consultores aplicativos, que son consultores funcionales, que digamos que ven toda la parte de análisis de funcionalidades del módulo de ventas y compras según la empresa, ¿no? Pues todo eso tiene que trabajar a la mano con la empresa cliente, que es la que pues, obviamente tiene sus procesos definidos, tiene ya sus áreas definidas y va a ajustar este ERP para cubrir y mejorar esos procesos, optimizarlos, ¿no? Entonces, sí requiere todo un proyecto de implementación, ¿no? Eso toma obviamente su tiempo, ¿no? Y este tiempo tiene que ser de acuerdo digamos, a la cantidad y a la complejidad de la empresa y de los módulos que se van a implementar. No se puede, uno de las cosas que siempre ha pasado es que uno estima tiempos muy cortos y la realidad de los hechos no se da y estamos fuera de tiempos, lo cual ocasiona problemas tanto a la consultoría porque tiene que cubrir gastos de los consultores como al cliente que pues no tiene que ya es pérdida para él en su inversión, entonces siempre hay que tener cuidado con sus temas, ¿no? De implementación. Los costos ocultos, ¿no? Entrenamiento, obviamente hay que entrenar a los nuevos usuarios, llevándose el uso de ese nuevo sistema. Obviamente, si esos usuarios trabajan con un sistema a medida y ahora trabajan con un ERP, pues el sistema
algunos usuarios tienen cierto rechazo o digamos su curva de aprendizaje es amplia, ¿no? Para adoptar ese nuevo sistema. La integridad de las pruebas, a veces se parte por parte de la consultora, de que tiene que, pues, está todas las funcionalidades del ERP ya completas y no es más, ¿no? Si digamos vamos a trabajar con un sistema de planilla, que es un sistema propio de la empresa, o un sistema de pesadas, ¿no? En el caso de avícolas, ¿no? Entonces tiene que haber una interfaz de integración entre software ERP y esos software que bueno, son también parte del negocio y que es una necesidad, ¿no? Y que no forma parte del ERP, no es el core del ERP. También la parte de las adaptaciones, la parte de la consultoría, la ingeniería, pues, entonces todos esos conceptos, ¿no? También son costos que tienen que cubrir, ¿no? Y todo, obviamente la consultora al implementar este proyecto pues, se vuelve a todos los costos y estima, ¿no? No va a ser cosa de inversión. Bueno, si hablamos de Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics es la suite que tiene Microsoft, ¿no? Es la suite de productos y soluciones que da Microsoft para el ERP y el CRM también, ¿okay? Entonces, Microsoft, en su suite de Microsoft Dynamics, tiene cuatro grandes, ¿no? Microsoft Dynamics GP, que, ¿no? Es el que vamos a ver hoy día un poco en la demostración. Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics Now y Microsoft Dynamics AX. ¿Okay? El AX es el Microsoft Dynamics más robusto y más grande que tiene Microsoft. Es por así decirlo, estos tres ERPs que vienen en la primera línea son ERPs orientados para empresas de tamaño medio grande. ¿Okay? Y el Microsoft Dynamics AX son para medio grande a grandes corporaciones. ¿Okay? Y aparte Microsoft tiene un propio Microsoft Dynamics CRM. ¿Okay? Si se pregunta por qué tienen tres distintos CRM o cuatro distintos ERPs, es porque Microsoft como tal lo que ha hecho es implementar o adoptar de los fabricantes originales de estos ERPs y agregarlos dentro de la suite de Microsoft Dynamics, mejorar sus procesos e integrar con sus soluciones de Microsoft. O sea, todos ellos tienen total integridad con Office, con SQL Server, con la parte de inteligencia de negocios, con el portal de colaboración de SharePoint, ¿no? Todos ellos son validados con fuentes de directorio activo, etc. Entonces, todos están dentro de la familia y tienen toda esa integridad y robustez que ofrece Microsoft en sus soluciones como tal. Pero son diferentes mercados. Por decirlo, GP y SL son ERPs más americanos, mientras que NAV y AX son más europeos, ¿no? Eso quiere decir que la parte financiera está un poco orientada dentro de su país o continente donde ellos se despliegan, ¿no? Entonces, GP, digamos, es un ERP un poco más fuerte, un poco más grande en la parte financiera y también en sus procesos que SL. SL, digamos, es el ERP más pequeño, ¿no? Que una empresa puede contar y su fuerte de SL es la parte de proyectos, ¿okay? La gestión de proyectos. Sin embargo, el ERP GP es mucho más robusto, tiene mucho más poder fuerte y digamos, robustez en la parte de todos los procesos y más que nada en la parte financiera, ¿no? Microsoft Dynamics Cloud también es un ERP pequeño pero más orientado a Europa, ¿no? Y Microsoft Dynamics AX, como decía, es el ERP más grande, ¿no? Si bien es cierto, tiene su vertical para, o digamos, está más diseñado para el mercado europeo, también se ajusta para América Latina y, bueno, América en general, ¿no? Y tiene un CRM embebido que lo hace mucho más completo en su integración. Y lo bueno de esto es que, a diferencia de los demás, es multidioma en tiempo real. Eso quiere decir que yo puedo cambiar el idioma de interfaz, con solo, es como el Windows 7. Si yo le digo, bueno, quiero cambiarlo, tengo, lo instalo en inglés, bajo el Language Pack, lo tengo en español, lo tengo en otro idioma. Lo único que tengo que hacer es decir que aquí ya me lo hago y lo reinicio y se acabó, ¿no? Y a la siguiente, por ejemplo, lo voy a ver en el idioma que he seleccionado. Bonito es el FX. Lo instalo en inglés y puedo decir, bueno, según el lenguaje de que tenga, lo quiero ver en español, simplemente lo vuelvo a reiniciar y lo tengo en español, ¿no? Y eso quiere decir que, por ejemplo, los usuarios, hay usuarios que lo pueden trabajar en español o en inglés o en otros idiomas, como es que ya. Entonces, esa es la flexibilidad. Mientras que GP, SL y NAV no tienen la flexibilidad. Instalaciones únicas, instalar en español se queda en español.
En el caso de CLE todavía es más restrictivo, solamente es en inglés. Lo que hay que hacer para cambiar el español es a nivel de agua de abajo nivel. Hay que cambiar las TLLs y correr scripts para que pueda cambiar. No, no es como el GP que tiene registro de instalación para español, para inglés, para francés. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado un poco de las frustraciones que había en la adopción de los RPs? Las frustraciones eran muchas veces porque el costo de la implementación supera muchas veces lo estimado. Los empleados muchas veces no usan las licencias que tienen porque suelen tener un rechazo al sistema. Bueno, y un sinfín de cosas que conllevan, ¿no? Pero básicamente es el no saber planificar bien los tiempos, no saber estimar bien los costos, o no saber hacer la inducción perspectiva o adaptar el ERP a la necesidad de la empresa, pero sin afectar la adopción del usuario, ¿no? El usuario final, más que nada, porque es el que va a trabajar día a día con el sistema. Si hay un rechazo del usuario final del sistema, pues obviamente se complica y, si, y al complicarse los procesos de la empresa, pues la empresa no, el ERP no va a cumplir la funcionalidad que debe. No, entonces, ¿qué es lo que suele pasar muchas veces? Que por un lado tenemos los procesos, ¿no? La parte financiera, operaciones, pero son aislados. Es lo que sucedía antes, ¿no? Y las personas. Entonces, la idea que está haciendo y que propone Microsoft en su ERP, las mejoras que está haciendo su ERP, es integrar ambos. De esta forma, el ERP, al ser un sistema tan complejo, de por sí es complejo, sin embargo, es tan amigable para todos los usuarios y que para tener información de acuerdo al rol que desempeña cada usuario dentro de la compañía. Entonces, por ejemplo, esta pantallita que ustedes ven aquí, este es el entorno que tiene los cuatro ERP. ¿Cuál es el común denominador de los cuatro ERP? Que su entorno, como pueden ver en pantalla, es similar al Office Outlook que nosotros tenemos. Al ser similar al Office Outlook, todos los usuarios, o la mayoría de las personas, más del 80% de las personas a nivel mundial, trabajan con Office, usan Office día a día. Entonces, al ver un entorno similar, no va a haber un rechazo en digamos, el primer vistazo, ¿no? La primera interacción con el sistema. Van a ver que es un entorno familiar, eso por un lado. Segundo, todo ERP, los cuatro ERP tienen un entorno que le llaman el Role Center, ¿no? Que es esta partida que ven aquí, toda la parte derecha. Y lo que va a hacer esta información, este panel, es mostrar información relevante al rol que tiene la persona. Si esta persona es un contador, pues obviamente va a tener acá información contable, ¿no? Sus libros contables, qué sé yo, alertas, recordatorios, tareas, reportes y todo lo demás con respecto a su rol como contador. Si fuese una persona de sistemas, ¿no? Va a ver acá pertenencias de trabajo, de red, etcétera. Todo lo generado con su rol. Y así, la parte financiera, la parte del vendedor, ¿no? Toda la parte de sus clientes, o mercadeo, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber mi función aquí. Entonces, como pueden ver, acá tenemos alertas, tenemos tareas, tenemos acceso directo digamos, a las ventanas que solemos trabajar todos los días. Incluso aquí lo podemos ver, ¿no? Si, digamos, yo veo la parte de ventas, tengo que ver la parte de mis clientes, tengo que ver todas las transacciones que tengo por recibir, ¿no? Etcétera. Acá tengo los reportes con los que yo suelo trabajar, ¿no? Y es más, tanto así el ERP lo integra con Office, que también tengo un pequeño Azure incluido dentro de mi entorno de mi GP. Eso quiere decir que si uno tendría que salir de la aplicación del ERP para yo ver los correos electrónicos que tengo pendientes. Ahora, es importante mencionar también que Microsoft Dynamics, ¿no? Es una aplicación que corre sobre cualquier aplicación o cualquier sistema operativo Windows, ¿no? Y se integra totalmente con Office. No, por detrás también yo podría tener mi interacción con SharePoint y todo trabajar con SQL Server. Eso quiere decir que yo también puedo, como pueden ver aquí, como vertical Visual Studio, que yo puedo desarrollar los cuatro ERP y el CRM bajo .NET, ¿no? Aún, como les decía en un comienzo, los cuatro ERP son de casas distintas inicialmente, ¿no? Y luego ahora forman todas partes de Microsoft. Cada una de ellas tiene un lenguaje propio, digamos, GP fue desarrollado en SanScript, ¿no? Y su ID de desarrollo es Mistegri, ¿no? Ese es su lenguaje nativo y seguramente es su ID nativo. Sin embargo, .NET
también permite, el servicio de estudio tiene la línea necesaria para que podamos desarrollar bajo GP y bajo el lenguaje .NET. Igual para SL, igual para NAS, igual para X. Bueno, vamos a mostrarle el entorno. Vamos a compartir la pantalla. A ver, esto está un poco lenta la lo primero que les voy a mostrar es cuando ustedes instalen un producto RT, o bueno, Microsoft NGP, SL, AX, NAV o CRM, van a encontrar una carpeta como esta, Microsoft Dynamics. Aquí van a encontrar, en este caso estamos trabajando con GP 2010, ¿okay? Que es la versión con licencia. Bueno, acá vamos a tener, digamos, las herramientas. Según vayamos instalando los mayores componentes propios de las herramientas de GP, tendremos para desarrollar desde aquí. ¿Okay? En este momento está inicializando el Microsoft GP 10. Bueno, esta es la versión con licencia, pequeño detalle ahí. Lo primero que pueden ver al visualizar en la pantalla es con qué servidor va a conectarse, ¿no? Este caso es si tuviera más de un servidor. El ID del usuario y la contraseña. Paso lo cambiamos. Tengo un pequeño problema con el CGP. Luego un papel, mejor, un escritorio. Natalia, me pasa yo si pueden ver la pantalla en.
Bien. Pues la primera pantalla es la validación del usuario contra el servidor con el que puede trabajar. Okay. O sea, el usuario, y esto es la validación de este nivel de tipo ACR. Okay. Luego va a comenzar a cargar el entorno de trabajo. Y como pueden ver aquí, en este caso está logueado como SA, okay, que sería el código de poder en SQL Server, la campaña fábrica. Solamente está cargando, todavía me imagino que se ha descargado una cosita. Y acá están los diferentes módulos: financieros, ventas, compras, inventario, manufactura, producción, proyectos, service, la parte de recursos humanos y planilla, la parte de administración del GP. Obviamente, de acuerdo a los permisos que tenga cada usuario, podrá haber uno o más módulos que se está pidiendo trabajo para tener la oportunidad de desempeñar. Y acá están, como les decía, el role center, ¿no? Acá ya podría ver, digamos, mis tareas. Y aquí, bueno, yo puedo personalizar esto, ¿no? O sea, yo puedo decir qué información quiero ver. Quiero ver el output, no lo quiero ver, quiero ver el conex, básicamente una página web, las métricas, los reportes, qué columna no quiero ver. Y acá está el rol, como les decía. Yo acá en el rol puedo decir, bueno, ¿qué industria es? Bueno, es una empresa, quizás vende eso retail, vende cosas. Y quizás esa persona que quiere ver, no sé, está una con manager. Un contador, son administradores para pagar, o sea, son de recursos humanos, o es la persona que administra la IT de operaciones, o un agente de ventas, etcétera. Entonces aquí con un rol vamos a tener la información necesaria. Ahora, como ven, eso es muy similar al API. Acá lo que tenemos los apps, acá sería pues los módulos, ¿no? Sobre la parte financiera, tengo toda la parte, digamos, una cosa que acá yo es importante señalar, es que todo se divide en estos pequeños grupos, ¿no? Estos grupos son la parte de transacciones, la parte de reportes, las rutinas, las tarjetas, las consultas, ¿no? Las utilidades y la configuración, ¿no? Pues la configuración obviamente pues, no está disponible para todos. Si yo soy un usuario SA, yo puedo ver todo, ¿okay? Incluso este es un sistema multicompañía, eso quiere decir que yo podría tener varias compañías trabajando con este mismo entorno. Solamente tendré que cambiar de compañía en compañía, ¿no? Y vale mencionar que el ERP o los ERP de Microsoft se paga la licencia por usuario concurrente, no por usuario nombrado, como es el caso de otras fabricantes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si en mi empresa tengo 20 usuarios cuando trabajo con GPT, pero solamente 10 o 5 de ellos trabajan al mismo tiempo, entonces ellos van a licencia por 5 de ellos, ¿no? Y tengo los 20 que he podido trabajar. Entonces, si vamos a la parte de financiero, una breve introducción rápida, o digamos la parte de administración, que es la base de cualquier ERP. En la parte de administración, yo lo primero que tendría que hacer es configurar. Configurar qué cosa. Primero, el registro digamos, del sistema, los que hay de licencia. Luego tengo que configurar las monedas. Que trabajar, que es un sistema multimonedero. Y acá lo importante es que yo tengo que crear las monedas. Si trabajo a nivel de multicompañía, tengo que crear las monedas a por instancia de instalaciones de SQL, no por compañía. Entonces, bueno, es un poco el tema técnico que se debe. Pero acá poder organizar la moneda, cuál va a ser la ISO que trabajar, ¿no? El símbolo que va a tener, ¿no? Con qué cuentas va a trabajar, las cuentas contables. Y acabo definiendo, digamos, la tasa de cambio, ¿no? Dólares australianos, cuál va a ser su, digamos, su ratio, cuáles son los ratios que ha tenido, o tipo de tasa de cambio, ¿no? Que ha tenido y cómo se puede trabajar. Entonces, cada medio define eso. Es decir, en fin, si tiene cosas, si va para los usuarios, qué usuario va a ver, password, si va a trabajar o no trabajar las decisiones de SQL Server, la clase de usuario, la seguridad de los usuarios, ¿no?
qué cosas puede ver, qué cosas no puede ver. Entonces todo lo configuro desde aquí. No para compañía, pero los acuerdos de la compañía, su información como tal, el formato de las cuentas contables, ¿no? Ejemplo, las cuentas pueden tener segmentos. Los segmentos se usan generalmente para, digamos, por tener un segmento para identificar la sede, la región donde está. Otro segmento es una compañía internacional, su país, ¿no? Entonces, etcétera. Otro también puede estar usando ejemplo de los segmentos como centro de costo. Bueno, depende de las necesidades de la empresa, los periodos fiscales donde trabajar. Incluso si yo digo, bueno, ya estoy en el año 2000, en el año 2010, ya no puedo ir a ningún número de transacciones, entonces pues voy cerrando, ¿no? Y luego, bueno, cierro las operaciones para que, bueno, cierro aquí para que no haya ninguna transacción, pero un cierre de periodo, bueno, conlleva otras operaciones. Y así, ¿no? Y acabo encontrando la demás información de la compañía. Ahora, modo financiero. Obviamente lo que trae es que fue la parte de la plan de cuentas, ¿no? Tengo plan de cuentas para trabajar y yo ingreso. Hay herramientas que me pueden también automatizar este proceso para no cargar todo plan de cuentas, ¿no? Que son muchas. Se utilizan herramientas como macros, o Integration Manager, son herramientas que se ven de RP para cargar toda esa información, ¿no? A través de Excel nada más. O sea, el usuario tiene que cargar todo su plan en un Excel y luego lo integramos del Excel al GP. Todos son automatizados. Y así, ¿no? Las chequeras, ¿no? Las chequeras que usan hacer los pagos. Y así tengo información de los activos fijos, qué activos fijos tengo, su historial, ¿no? Voy a dar transacciones, digamos, cómo quiero manejar los diarios. Acá, lo importante mencionar de los procesos, digamos, si vamos a compras, ¿no? Acá yo se los entrega de orden de compra. Yo creo que si esto va a ser, pues, bueno, lo primero, ¿qué tengo que tomar de eso? Lo puedo convertir en una factura, ¿okay? Acá pongo los, hagamos el filtro rápido, ¿no? Acá podemos editar uno de ellos. Estos son el nombre o los correlativos automático, ¿okay? Obviamente se va a ajustar a la necesidad de la empresa. Acá dice que está pendiente por aprobar. Acá tengo este artículo, ¿no? Su costo, todos los sacados de inventario. Las personas que tengo esta información, yo puedo decir, y ya, es plano de compra, quiero pasarlo, recibirlo, o quiero pasar a meter la factura, ¿no? Entonces acá tengo la parte de las descripciones. En la recepción son todas las órdenes de compra que yo haya recibido, lo voy a pasar al inventario. Y bueno, así, un sinfín de cosas que puedo hacer ahí. Antes de seguir avanzando en este tema, en los otros artículos más, vamos a realizar la opción para mostrar algunos detalles. Microsoft depende de GP, si hablamos solamente de GP, ¿no? ¿Y por qué hablamos solamente de GP? Al menos en Perú es uno de los RPs más comercializados, ¿no? Si hablamos un poquito más al norte, en Ecuador, tengo entendido que es SL, es uno de los RPs más comercializados. En Brasil es AX, ¿no? AX es el donde tiene mayor presencia. En México está GP, SL y AX también presente. Cada país tiene más mayor presencia de algún RP. Uno que es comprobado que satisface las necesidades y posibilidades desde el comienzo, es fácilmente adaptable. La parte de acceso rápido a la información, ¿no? Tenemos variedad de informes o reportes, desde los reportes básicos de la RP que brinda hasta reportes de reporting services, ¿no? Es parte del poder que tiene el ciclo 0-2008 y tener, o ciclo 2005 incluso,
para poder trabajar con reportes bastante, digamos, robustos y que se pueden descargar en cualquier formato. Incluso también un reporte propio, un reporte financiero que un usuario puede tener unos contadores para trabajar, que sea el reporte mensual. Lo bueno de eso es que puede aprovechar la tecnología existente, o sea, puede instalar Outlook, puede instalar mismo Dynamics, Windows, SQL, el Office, todo son estrategias de Microsoft. Aprovecho todo lo que puedo tener Microsoft Dynamics, toda la información de la base de datos, los usuarios, todos están atentos y pasarla. Puedo aprovechar todo lo que es el poder de Outlook para integrar mi información. Puedo tratarlo en usuarios ligeros, o sea, puedo llevar a SharePoint, tener todo mi ERP básico en SharePoint. Nosotros tenemos digamos, avances en información de datos bastante considerables. El primer base de datos de la compañía en un 20-50%. Cabe mencionar que GP, ¿no? Nosotros tenemos una base de datos de sistema que es la base de datos Dynamics y una base de datos, una o más base de datos de compañía. Como es un ERP multicompañía, puede tener pues, N compañías y te puede tener N base de datos de compañía, ¿no? Pero una sola base de datos de sistema. ¿Okay? Simplemente también tenemos sobre versiones previas de SQL Server. Podemos tener hasta 1000 usuarios concurrentes trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tenemos mejor uso de hardware, menor espacio de mantenimiento de datos de hardware. Incluso eso trae un sinfín de herramientas para automatizar procesos y utilizar productividad, ¿no? Incluso nosotros, con todo el mundo de trabajar en la nube, nosotros podemos tener nuestro ERP, ¿no? En house o en premise en hosting, ¿no? Acá podemos ver cómo podemos tener y combinar escenarios, ¿no? Microsoft Dynamics CRM ya tenemos tanto la versión on-premise como también la versión hosteada en la nube. En ERP también ya lo estamos sacando la versión en la nube, ¿no? Algunos componentes, ¿no? Incluso hay partners que ya tienen aquí el Microsoft Dynamics ERP. Entonces, ya se está dando para aprovechar más que nada los beneficios y bajar los costos. Nosotros tenemos más de 40.000 clientes que usan y confían con Microsoft Dynamics. Es una cantidad significativamente grande, ¿no? Por lo que ya se están requiriendo profesionales certificados de ese producto. No hay que olvidar que Microsoft MGP es un ERP World Class, es un ERP de clase mundial, ¿no? O sea, eso quiere decir que lo que nosotros aprendamos acá, pues obviamente no va a ser, o vamos a poder reutilizarlos en cualquier otra ERP de la suite Microsoft Dynamics o incluso de otras fabricantes de ERP World Class, ¿no? Entonces, porque los procesos son siempre los mismos en sí, ¿no? O sea, los procesos de empresas son básicamente los mismos, solo que la forma en que lo trabaja o la optimización que tiene varía, ¿no? Es para la tecnología de cada ERP, ¿no? Entonces, si tenemos un poco la visión completa, tenemos con Microsoft Dynamics cubierta la parte financiera, ¿no? Tenemos la parte de administración de componentes, los suministros y la parte de CRM. Gracias a Microsoft Dynamics cubrimos todas las suministros, ¿no? Que son importantes para cualquier tamaño de empresa. Entonces, Microsoft Dynamics GP es un ERP escalable que permite la administración y gestión de información de todas las áreas de cualquier empresa. ¿Okay? Como les decía, nosotros tenemos interfaz de usuario personalizada por roles, para gente financiera, para operaciones, para ventas y marketing, recursos humanos, etc. Eso es algo que quizás es una de las características más fuertes o predominantes que tiene el ERP de los Microsoft Dynamics. Es fácil de usar, ¿no? Su entorno es similar al de Office, incluso yo tengo plantillas, por decir, para un ejemplo, despachar una carta de referencia de un cliente, y eso ya tengo plantillas prehechas en la RPGP, y ya está el formato y el esquema que va a tener, solo nosotros lo que hacemos es editarlo y mandarlo por correo, que incluso el mismo RP lo son, no tengo que salir del entorno o ser debido, ¿no? Podemos integrar con sistemas capaz con los sistemas actuales, ¿no? Ya gracias a los estudios, gracias a Visual Server, trabajar con otros entornos heterogéneos. Podemos tener interfaces con otros productos, ¿no? Podemos tener alta productividad a raíz de esto y tener una forma a través de la inteligencia de negocios que también tienen ERP, ¿no?
Microsoft Dynamics tiene un entorno de, para crear toda la parte de BI, porque está bajo SQL Server, y tenemos toda la parte de los juegos dimensionales para tomar decisiones. Pues con esto tenemos una experiencia correcta en la experiencia. Trabaja como Office, tenemos rapidez, somos más productivos. Si acá vemos esta lámina, ¿no? Podemos ver nosotros podemos crear un nuevo proyecto con C Sharp, ¿no? Para integrarlo con GP, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es instalar un DevOps Toolkit. Lo que va a hacer este instalador es crear un template para un proyecto de GP, ¿no? Y podemos trabajar con Visual Studio. Esto es una lámina un poco antigua porque ya podemos trabajar incluso con Visual Studio 2010, 2008. 2008 para la versión GP 2010 y para la versión GP 2010R2 tenemos la versión Visual Studio 2010. ¿Okay? Y con C Sharp y con Visual Studio podemos trabajar. Este es el caso de GP y también para los otros productos. ¿Okay? Acá estaría, digamos, un proyecto o una solución en Visual Studio para GP. ¿Cuáles son los diseñadores que llama? Básicamente este archivo es importantísimo, el dns.dac click, porque el dns.dac en GP todo lo trabaja a nivel de diseñadores, y los diseñadores son básicamente compilaciones de todas las estructuras que tenga definido para un módulo. Pero el dns.dac tiene todos los módulos, ¿no? Tiene todos los productos que están dentro de la RP instalada. Acá tenemos un poco el roadmap de Microsoft Dynamics GP. Nosotros en el año 2009-2010 trabajábamos con GP 10, el Pack 4, ¿no? Que tenía función extendida, teníamos integración con Microsoft Dynamics GP, ¿no? A partir de 2010 se liberó GP 10, 2010 como tal, que era la GP 11, ¿sí? ¿No? Que trae más poder en la parte de BI, ¿no? Integración entre Workflow y Office, etcétera, ¿no? Y la próxima versión está para el año 2012-2013, ¿no? Va a traer mayores, digamos, cambios significativos, ¿no? Particularmente va a estar enfocado en la productividad, la simplicidad, contexto BI, darle mayor valor al tiempo, ¿no? Tener usuarios líderes. Y para GP, para el año 2015-2016 tenemos el GP 14. Quiere decir que ese producto tiene continuidad de tiempo. De tener continuidad del tiempo, le da un respaldo a los clientes de que va a existir siempre mejora de su producto, ¿no? Entonces, no es algo que va a aparecer y va a desaparecer. Como que muchas de las empresas dicen, bueno, tú me vendes un RP, pero primero, ¿quién lo fabricó el RP? ¿No? Segundo, si tú te vas, ¿quién me va a dar el soporte de este RP que tenemos que instalar? Lo primero es que Microsoft es el fabricante del RP, ¿no? Entonces, Microsoft garantiza que esos RPs pues, tienen funcionalidad y operatividad necesaria para cumplir sus objetivos. Entonces, por ese lado, la empresa estaría tranquila. Segundo, ¿cómo yo sé que este producto va a estar discontinuado o no? ¿No? Pues la empresa estaría normal para darle la tranquilidad al cliente que pues, ya hay una proyección en el tiempo que este producto va a continuar y va a tener mejoras. Sin embargo, cabe mencionar que nosotros, como parte del local, pero, o sea, para el español, tenemos el RP, digamos, una versión previa, por ejemplo, la versión 10, la versión 11, debería ser la vigente. Nosotros tenemos la versión GP 11, Service Pack 1, ¿no? Que es la versión en español liberada para el área de América Latina o América Hispana. Sin embargo, en Estados Unidos tenemos GP11, R2, ¿no? RD2, que trae unas mejoras significativas. Pero ¿por qué no lo tenemos disponible? Porque digamos, si acá instalaría, bueno, si un cliente que va a trabajar en idioma inglés, se puede darle la GP11, R2, ¿no? Que tiene mejores cosas. Sin embargo, todos trabajan o van a creer que no tienen un idioma nativo, ¿no? De país, o sea, en español. Y por ello es que no, o sea, no podemos tener una versión todavía hasta que Microsoft obligue a poner público. Entonces, hasta ese entonces todavía trabajamos con la versión 10 o versión 11,
6, perdón. Pues la 2010 o versión 11 R2 trae mayor poder en la parte de análisis de negocios. Acá se integra totalmente con Lean Server 2010, ¿no? Toda la parte de Lean Server, que es la evolución de Communication Server, totalmente integrada esto por acá para GP 2010 R2. Obtenemos un generador de template para Google, herramientas de customización para correos electrónicos, una rápida integración y migración de información. Entonces, realmente trae cosas bastante significativas esta versión. Acá podemos ver una lista, ¿no? Un sinfín de listas de las características que trae este R2, ¿no? Además, capaz quizás que se puede agregar, ¿no? La parte de las de extender la posibilidad de las comisiones unificadas. También puede trabajar con múltiples reportes, ¿no? Para múltiples información de múltiples compañías, ¿no? Antes teníamos que desarrollar y tener una empresa de una compañía, consolidación de compañía, y trabajar sobre eso para reunir posiciones financieras de las compañías que dependen. Todavía tenemos agregado, tenemos toda la parte de integración con Team Foundation Services, ¿no? Para trabajar en torno a Excel, que es el lenguaje nativo del ERP. Y podemos tener nuevas listas de virtuales para Business Portal, que es el SharePoint. O sea, estas portal viene a ser el ERP GP, pero para SharePoint, ¿no? Que no es otra cosa que un sitio en SharePoint, que esté todo digamos, con subsitios como financiero, venta y todo lo demás, pero todo en SharePoint, ¿no? El ERP. Y tenemos un depurador, ¿no? Un depurador que ya se integra en la evolución del reporte financiero, que se conoce como APRX, ahora evolucionaba a Management Report, que ya es la opción de Factory, que se integra con la X, que se integra con SL, que se integra con GP, ¿no? Se integra con Forecaster, que es un pronosticador, un herramienta pronosticador. Ahora el Factory se va a integrar con AF, ¿no? Trae mayores, digamos, una experiencia más rica inicialmente, integración con Messenger, integración para comentarios, exportar en XPS, localizar en Google Sherpa, puedo traer la para dos de reproducción. Y opción 3, ¿no? Va a haber otro sinfín de cosas mejoradas, todavía, más que nada toda la parte de pronosticación y presupuesto. Tenemos una gran herramienta, y esta herramienta es una herramienta que no tiene que ser desarrollada, o sea, no es como el reporting services, ¿no? Que es la parte de IA, eso sí tiene que ser desarrollado por unos gestores técnicos y luego exportarlos en RDL para que luego los usuarios finales puedan solamente consumir, ¿no? Eso funciona por filtros. Estas herramientas son para justamente usuarios finales, para los usuarios finales de financiero puedan hacer sus propios reportes personalizados con una gran facilidad y una gran robustez. Entonces, ¿qué tenemos ahora para los próximos años? Lo mismo que el anterior, solo que ahora tenemos el R2 ya disponible para el año 2011. Se espera que para el idioma español esté disponible para finales de año, ¿no? Y tenemos todas las novedades del que mantiene el R2. Entonces, quizás voy a compartir una última vez la pantalla. Bueno, acabo de mostrar, acá tengo, digamos, el ERP. Este es el español, porque se mostró previamente está en inglés. Acá nada más está cargando con información necesaria. Lo bueno de este ERP que para que puedan trabajarlo es que trae una base de datos de ejemplo de una compañía de ejemplo, ¿no? De fábrica para yo poder vamos a trabajar y conocer el ERP, ¿no? Es básico, todos los ERP traen la base de datos de compañía de ejemplo, ¿sí? Acá tengo los módulos, acá está en español, totalmente en español, no tengo información. Acá quizás para que puedan ver un poco la base de datos de esto.
tengo problema con mi reconocimiento de datos. Pequeños problemas que siempre salen. Vamos a ver con datos de compañía 2017 de febrero. Este caso es justamente lo que les voy a mostrar el Management Report, ¿no? Lo podemos cambiar. Este es un tema de trabajo. Esta máquina de aquí es una máquina virtual que también lo pueden esperar. O sea, ustedes podrían hacer dos cosas: bajarse una máquina virtual, que sería como esta, ya totalmente preconfigurada. La máquina virtual siempre es una versión premium, versión antes a la liberada. Okay, pero tendrían todo en todo trabajo, tendrían todas las tareas necesarias, por acá también tendríamos Word, que provenían de PC, que puedan hacer sus prácticas, ¿no? etc. Y otro sería que puedan descargar el instalador, en el mismo instalador de GP, dándoles entonces la información de la comunidad de ejemplo. O sea, instalan, tienen información, corren la ficha de base de compañía, de ejemplo, y luego de eso ya pueden seguir trabajar y salimos ahí en sus prácticas, ¿no? Yo lo que sí les recomiendo es que investiguen bastante, porque esto tiene bastante demanda, como digo, es un RPD por clase, tiene bastante impacto en el mercado y es bastante capacidad, por lo cual no hay muchos. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener información. ¿No? Por supuesto, ustedes tienen mi correo electrónico, pero yo proporcionar lo que ustedes necesitan. ¿No? A ver, voy a levantar esto para cerrar algún tema que quisiera cerrar con ustedes. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar, vamos a poner un poco así por suerte. Como pueden ver aquí, acá tengo los herramientas multitareas para que los puedo funcionar. Listo. Le pasa la base de datos de Dynamics y la base de datos de compañía. Sería eso, por ejemplo, que tenía cuando se lo hiciste en el AMS y que se lo hiciste en el AMS. Sería todo.